la necesidad de descentralizarse, ¿no? Como, como acción cultural, que es muy importante, porque de alguna manera está derivando, uno confía políticamente y culturalmente en esa descentralización hacia el resto de la provincia. Chubut lo está haciendo, Jorge, lo está haciendo muy fuerte, y con una lista de asistentes técnicos que nosotros recomendamos, porque en general tenemos una lista muy grande y de muy buenos asistentes, pero que todos son de todo el país, de todas las provincias. Algunos viven en Buenos Aires, otros están viviendo en las provincias, como Morelli, que va a ser uno de los jurados importantes de guitarra clásica, Alberto Morelli, que está en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Esta Bienal, Premio Federal, tiene como premio, premio de adquisición en artes visuales, 10.000 pesos el primer premio, 6.000 el segundo premio y 3.000 pesos el tercer premio. Estatuilla de oro y diploma para el primer premio, estatuilla de oro y plata para el segundo premio y estatuilla de bronce y diploma para el tercer premio. Después hay medallas y diplomas para la primera, segunda y tercera mención y un diploma para la mención especial del jurado. Esa es una decisión pura y exclusivamente del jurado, a quien seleccionan de todos estos artistas o escritores que se han presentado o intérpretes, que ellos consideran como algo muy particular y algo de su elección. En el tema letras y música, letras y dramaturgia, perdón, es la impresión del libro, ¿no es cierto?, de aquellos ganadores. Y una cantidad importante para los de letras y para los de dramaturgia, tanto para el primero como para el segundo y el tercer premio. No es lo mismo tener 20, 30 o 100 libros que tener algo más de 600 o 800 libros en su producción. Esto es muy importante, porque esto nos permite de alguna manera poder hacernos conocer, darse a conocer a nivel nacional o fuera del país a nivel de exterior. El CFI también trabaja mucho con este tema de... las muestras se hacen en general en las salas federales, así como existen salas nacionales, que es el Palais de Glass. Nosotros tenemos un espacio un poco más pequeño, pero que son las salas federales, en la sede central del CFI en San Martín y de Sargento en Buenos Aires, en una zona donde está muy conectada con las galerías más destacadas de todo el país. Están allí. Estamos en el punto neurálgico de la mayoría de las galerías. Y estamos haciendo muchas exposiciones, además de las exposiciones que se arman de la Bienal, que esta va a estar desde el 14 de noviembre hasta el año que viene, por supuesto, donde van a estar todas seleccionadas para el Premio Federal, se van a mostrar desde el 14 de noviembre hasta el 12 de agosto. El 11 de agosto del año 2011 sería la entrega de los premios, que allí estaríamos juntos, acompañando a... acto tan importante. Las fechas están todas aquí. Hemos puesto en la primera hoja de cada una de las bases y reglamentos, además de las disciplinas, unas están las de artes visuales, pero en todas está la primera hoja, que es la corrección que se han hecho de todas las fechas. Después, cuando entran a la base y reglamento, lo más importante es la parte técnica, ¿no? Que hace a la ley del reglamento, del funcionamiento orgánico de esto. Pero lo importante son las fechas. Las fechas claves las tienen acá, las fechas de jura y las fechas de presentación. Recuerden que se cierran las presentaciones de todas las disciplinas el 20 de mayo del año 2011. O sea que de aquí hasta aquel entonces podemos sentarnos a escribir, a ver los escritores, los dramaturgos. Yo porque me gusta, ¿no?, el tema del teatro, así que acá están letras. Les quiero comentar de los notables que van a estar en las disciplinas. En artes escénicas tenemos a Cristina Escofé, en dramaturgia. Una excelente dramaturga, miembro de la Asociación Argentina de Argentores, de Escritores. En artes visuales vamos a tener a Jorge González Perrin. En letras, Jorge Monteleone. Y en música, Alberto Morelli, que es de aquí de la zona. Excelente maestro, reconocido a nivel internacional, y él siempre dispuesto, ha sido jurado con nosotros. Cuando le dijimos si quería volver, se puso muy contento, porque dijo que le interesaba trabajar en este premio, porque dice que generalmente se descubren muchos talentos.
Es bueno eso. Hoy comentábamos en una nota que hacíamos en radio, que nos acompañó Rafi Castillo, de que tenemos un premio, hay uno de los premios más destacados, Franco Fagioli, de Tucumán, es contratenor, es una voz muy rara, es casi la voz de una mezzosoprano, y está, es uno de los nenes mimados de la ópera de París, se ha ido del país. Es muy difícil que pueda cantar en este país, todavía nos cuesta organizarnos en ese aspecto. Yo creo que en un futuro inmediato nos vamos a poder tener la contención de estos artistas que se nos escapan de alguna manera, pero que vuelven. Si hay una buena producción, si hay un interés por producir una obra, vuelven. Estalla ganó un premio a nivel internacional y realmente se está destacando muchísimo. Siempre viene para fin de año a visitar a su familia en Tucumán, pasa por Buenos Aires, nos visita. Él siempre está muy agradecido porque su premio se destaca a partir de este premio federal del Consejo Federal de Inversiones. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo. No, ya está más o menos todo. Bueno, el premio de letras es el ensayo breve, que toca cultura y nación, o sea, los aspectos de la cultura y la nación, o uno o el otro, o un personaje directo o indirecto que haya intervenido dentro del Bicentenario, que esté pueda estar relacionado con el Bicentenario. Hemos elegido ensayo porque hoy explicaba también en la radio que es uno de los géneros que tiene mucha resistencia en las editoriales. No se publican. Y una de las dificultades por las que se encuentran los que hacen las tesis y los doctorados es que no tienen dónde publicarlas. Generalmente, como la poesía, tienen que publicarla por iniciativa propia, tienen que pagar ellos las ediciones, porque claro, curricularmente es muy importante que alguien que se reciba tenga su tesis o su doctorado publicado el tema que ha tratado. Nosotros no tenemos la extensión, pero sí pueden, de los trabajos que tienen, hacer una síntesis dentro de lo que está dentro del reglamento, que también eso les va a ayudar mucho como presentación y como trabajo de antecedente en lo curricular. Así que todo lo que lo puedan difundir, se lo vamos a agradecer muchísimo, porque está para esto este premio. Nosotros, con el premio federal, como decía Jorge, venimos haciéndolo hace bastantes años, desde 10 en interior, y lo que se ha demostrado hasta el momento es que talento es lo que sobra. Y lo que se incentiva es esto, la difusión, porque sobre todo en la Patagonia cuesta que las cosas lleguen por la distancia, entonces por eso que también venimos personalmente, porque por ejemplo en novela corta el año pasado, el segundo premio fue de una directora de Corrientes, de Comodoro Rivadavia, Angelina Kowalewski, que ganó con su novela corta, que se editamos, fuimos a Comodoro Rivadavia también, porque también a los que ganan, los tres premios que ganan, y el primero, segundo y tercer premio, se los edita y se presenta en la provincia que pertenece en el libro. Y además de ejemplares, se distribuye a escritores, académicos, revistas literarias, o sea, ahora hemos estado en el Congreso de Cultura en San Juan y hemos dado el libro a todos los escritores que se han acercado al stand. Así que bueno, realmente el premio tiene mucho incentivo posterior como ayuda para un talento, así que ojalá que puedan presentarse todos los, y la mejor suerte, todos los que quieran, y suerte para todos. Y gracias también a ustedes por venir, y muchas gracias por el espacio. Igual quería destacarles, si me permitís, las personas, igual mañana lo vamos a poder mencionar, pero sería interesante mencionar a aquellas personas que han sido premiadas o mencionadas en la provincia, porque realmente hay mucho incentivo, hubo mucha participación, y estos han sido los que han sido de alguna manera reconocidos y premiados, ¿verdad? Del año 2000 tenemos la tercera mención en escultura, Jorge Antonio Ojeda, y mención especial del jurado en pintura, Adriano Macaca. El segundo premio en escultura, 2001, Norberto Sueldo, y en fotografía también segundo premio, Carlos Leopoldo Copián. Y después tenemos un segundo premio, año 2003, en poesía, Francisco Oscar Vera, que han sido personas que se han destacado de alguna manera con su premio y con su participación. Sí, que es lo que va. Exactamente, así que vale la pena mencionarlo porque en algunos casos creo que los hemos llamado, sé que nos llamaron para que participen, para que nos acompañen, y siempre los mencionamos según las provincias que recorremos para que recordar que esta gente ha puesto su corazoncito en el premio y de alguna manera ha salido satisfactorio su participación.